todos los días venía a decir que vamos a tomar más cebada. Y es todos los días iba a tomar más cebada. Y entonces yo cuando yo vengo ayer con la Belio, directamente en Carus, entonces digo, yo no estoy durmiendo, si yo toco la mano, no sale, no sale la señora. Entonces yo me vengo a ver y vine a tocar la ventana. Hola, Anita. Y no salía nadie. No, bueno, mire, dicho, es tiro al centro. Claro. Ya va a volver. Sí. Y bueno, tiré por las 12. Ya mi hija, digo yo, ¿por qué mi hija no me habla por celular? Porque el perrito está adentro. Uh-huh. Me tenía que hablar por celular, ella nunca se va a sinalizar. Sí. Se iba a sinalizar ya del centro, ella me hablaba. Sí. Y entonces no me habló nada, ya tarde, ya. Ya me he puesto mal, ya como era. Cinco de la tarde, ella me podía hacer ya. ¿Y se vino de nuevo a ver? Sí, cada rato venía a ver. Cada rato venía a ver, toca la ventana. ¿Usted es la abuela? Soy la madre. ¿A la madre? Yo soy la madre de ella. ¿Y usted fue quien encontró el cuerpo de la señora? Lo que me dijo, yo he ido a la policía. Pero por favor, que me venga a ver, porque yo dije que la ventana tapada, ella nunca dormía así. Claro. Entonces yo he ido a la policía y pedir, por favor, que me venga a ver, pues yo sospechaba algo, ya no venía mi quita nada. Sí. ¿Usted sospecha de alguien, señora, a quien pudo haberlo hecho? No, nada, yo no puedo sospechar de nadie, pues ella no era, la señora nunca salía a la casa, salía conmigo, sí, íbamos hasta la feria, volvíamos. Y el chico nunca salía, nunca tenía amigos. Un ¿qué? Chico de 17 años, ¿eh? Sí, nunca tenía amigos. ¿El chico es hijo de su hija? Sí, hijo. ¿Y ahora dónde está el hijo? No lo sé, no. ¿No se lo encuentra? No lo encuentro. ¿Cuánto hace que no sabe de él? Bueno, del día es que quedó del... Pues sí, el sábado a la tarde. El sábado ando al centro. Yo, mi hija y el chico, los cuatro, los cinco conmigo, mandado. ¿Todos estaban bien? Todo bien, y con la otra hija también, con la Marcela, mandado. Todo bien. Y después me venía ella y se quedó en la casa. Ya mi hija le cocina un poco más. Y ya me trae la comida para él, la comida a él. Y ella, mi hija, se quedó a comer en la casa. ¿Su yerno dónde se encuentra? Él está en el sur. Los que murieron son su hija y sus nietos. Sí. Claro, son mis nietos y mi hija. ¿Qué edad tenían los chicos? Tenía 12 años y la otra tenía 8 años. Iba a tener. ¿Cómo se dio usted con la noticia, señora? Me quiero morir, señor. Me quiero morir por mí. Ella era la que me veía todas mis cuentas, señor. Ahora no tengo que vivir a nada. ¿Era su única hija, señora? No, tengo mi otra hija, pero era la única hija que ella me iba a ver. Yo con nadie, cuando estaba enferma, ella me atendía, me cambiaba hasta los pañales con cara inválida, todo eso. ¿La policía le ha dicho cómo pudo haber sido, cómo pudo haber ocurrido esto, por dónde entraron? ¿O si no, ella le abrió la puerta, a quién fue? No me dijo nada, no me dijo nada la policía.